Por algo. Bueno, iniciamos con el pregúntale a Amelia. Por favor, que sean preguntas de cosas, situaciones que estén pasando actualmente. Tengo varias aquí en las redes sociales. Uh-huh. Y voy a escoger la primera, sí, al azar. Ok, dale. Saludos, Robert. Soy una chica, mi nombre es Yahaira. Quiero que Amelia me responda, ¿qué hacer con un señor que tiene toda la vida enamorándome? De repente ahora o se ganó una herencia o vendió un negocio y tiene dinero. Ahora se ve un poco más interesante. Pero no sé cómo demostrarle de que estoy interesada en él cuando nunca le he hecho caso. ¡Ey! Está buena. ¿Se entendió? Esa. Claro. Míralo ahí clarito el tema. Perfectamente. Comenzar con escribirle. Pero tú nunca la has escrito, ella no la hacía bueno, caso. Bueno, pero un hola, ¿cómo tú estás? Ay, te escribo para saber de ti, vete por ahí. Uh-huh. En caso de que ella no le esté escribiendo, pero si ella dice ahí que él ha estado enamorado de ella toda la vida. Sí, todo el tiempo. Todo y ella nunca mira ese hombre. Ahora el tipo como que dio un palo económico, Melvin. Uh-huh. Ella entonces quiere que Amelia le diga cómo se va acercando poco a poco. Respondiéndole los mensajes, porque quizás... Y cuando él diga, ¿y por qué ahora tú me respondes? Quizás no le vaya a decir eso. O ella decirle a Amelia, por ejemplo, cuando estaba ocupada todos estos días. ¿Todos estos días? ¿10 años? Por ejemplo, ella puede decirle, disculpa, me estaba pasando una situación personal, la cual no me sentía bien. Ese nunca falla. O que tenía 3 trabajos, puede decirle también que tiene mucho trabajo. ¿Ella? Claro. ¿Todos esos años? Sí, claro. Porque cuando ella habla de toda la vida enamorado y nunca le hizo caso y ahora el tipo dio un palo. No, pero quizá ella dice toda la vida porque tenga un tiempo, unos cuantos meses o un año atrás de ella. Mire, mi querida, el consejo mío entonces, y yo no soy Amelia, ya olvídese de eso. No, tipo, ese tipo, si olvide de eso, ese, ahora que ese tipo tiene cuarto. Ese tipo no puede ser tan estúpido que venga ahora y dice, ¿qué? Porque tiene cuarto y lo va a hacer coro. No, es que ella ya lo está viendo más interesante. ¡Ah, ya! ¡Hola, buenas! ¡Aló! ¡Hola, buenas! Pregúntale a Amelia. Amelia, ¿qué tú crees del discurso de Danilo de ayer, de la reelección? ¿Va o no va? Era tanto. Buena pregunta, Amelia. Tú sabes que a mí, yo dije aquí que a mí me gustaba Danilo, ¿verdad? Ajá. Pero ahora hay que apoyar lo que vienen. Por ejemplo, en el caso de él viene... ¿Este muchacho? No, el presidente, ven acá, que fue presidente. Hipólito. ¿Qué fue presidente? No, ningún Hipólito. Okay, ¿cuál es que viene si no es él? Vamos a dejarlo tranquilo. Esto es increíble. 5, 4. No, espérate. 3, 2. Ayúdenme ahí que se me fue. Leonel Fernández. Leonel. Pero no necesariamente. Ahora, tengo una cosa. Él dijo que él quería, que era tiempo de darle oportunidades. A sangre nueva. Entonces. ¿Y van a volver esa gente? Si estamos hablando de sangre nueva, debe ser alguien que no ha atado ahí arriba. ¿Y entonces a quién tú apoyarías si es una sangre nueva? Es que no va a haber sangre nueva. Mira, por ejemplo, ahí está Domínguez Brito. No, eso va para aparte. Gonzalo Castillo. Eso no va para aparte. Gonzalo Castillo. Gustavo Montalvo. Gustavo Montalvo. El que era... Reinaldo Párez Pérez. Señor, el PLD, Danilo. ¿Y el otro? El otro muchacho. No, yo no puedo creer que se te olvidó ya. Ese otro muchacho. Tú sabes, te complicado. Rápido. No, pues yo no lo digo otra vez ya. Sí. No, vamos, no 472-4494. Seguimos con Pregúntale a Amelia. Este muchacho. Sí, saludos. Se quitó el bigote. Amelia, un hombre, una pregunta. Ah, dime, mi amor. Si un caballo blanco entra al mar negro, ¿cómo sale? Esa pregunta no fue casual. Claro que no fue casual. Llévate de mí. Llévate de mí, porque es que punchi puncha. Ajá. ¿Sabe para dónde jala? Pues yo no estaba sentado ahí. Llévate de mí. ¿Y eso, Amelia? Oye, si mira, dámelo un son, por favor. Edward, ¿cuál fue la pregunta, Edward? Si un caballo blanco entra al mar negro, ¿de qué color sale? ¿Cómo sale? 472-4494. Yo sé no cómo te sale. Deje provocar. No, que no me voy a dejar provocar. 566-1117. Por eso, va a tener que llevarme a cenar. Ahí está. Porque yo no sé de eso. ¿Y esta casualidad? Llevarme a cenar y echarme gasolina. Ah, pero y pagar el celular. Claro, me está dañando mi espacio. Oh, ¡ay! Oye, ahora, a la buena. Primero tengo una pequeña queja. Dale. Cuéntanos. Algo que se llama. Melvin, dime, mi rey. Habló muy feo ahorita. ¿Qué yo dije, mi amor? De tener un hijo como mi amor, compadre.
Okay. De tener un hijo con Amelia, que sería una maldición en tu vida. Eso se oye muy feo. Son chiste interno, no te pongas así. Mi querido, te voy a decir algo, quizás tú tengas razón, pero aquí hay una dinámica de unos personajes que utilizamos que, pero nada que ver, ¿eh? Mira, Amelia es la mujer más linda que hay. Pero no la pregunta. Óyeme, si yo tengo un hijo con Amelia, arreglo mi familia y daño la de ella. Eso sí es porque verdad. Van a salir bonitos los muchachos. Eso sí es verdad. Dale, tu pregunta para Amelia. No, porque en verdad a mí me gustaría tener un hijo con Amelia. Ah, bueno. ¿Qué tú tienes? Bueno, ¿qué tú ofreces? ¿Qué yo ofrezco? No, realmente yo soy un muchacho trabajador. Por ejemplo, ¿qué tú trabajas? Decente. ¿Pero en qué tú trabajas, mi rey? Trabajo en una de las instituciones banqueras. ¿En una institución bancaria? ¿Cómo es? En una institución bancaria del país tú trabajas. Sí, ¿qué sí. tú eres? ¿Oficial? ¿Qué tú haces? Oficial. Amelia, él gana como 30 mil pesos mensual. No, ¿cómo tú sabes? Pero 30 mil no gano yo aquí, gano más. Bueno, yo te digo. Imagínate tú. Pero espérate, pero... pero te estoy hablando. Los beneficios se llegan como 38.40. 38.40 él gana al mes. Con él tú te meterías en amor, Amelia. Con 40 mil pesos al mes. Sí, pero no son top Amelia tampoco. Eso no da ni para él mismo tenerse, more. No va a poder dar para los dos. Está bien, mi querido, que esté mejor. Adiós, no va a tener un hijo con Amelia. ¡A lo buenas! Es fácil eso de Melvin las cosas. ¡Aló! Sí, pero qué difícil se pone llamar aquí. ¡Dale, mi rey! Mi pregunta va para Amelia. Mira, Amelia, yo tengo una duda. Dime, mi amor. ¿De verdad te se te olvidan las cosas o tú te haces la loca para que te hagan meme y coges rating en las redes sociales? ¿En serio, mi amor? Esa es la pregunta. ¿Esa es la pregunta? No, amor, te voy a ser sincera. A mí se me va a veces. Ya tú sabes. Ella Amelia no es así. Sí. Ella se le va a... Yo soy peor de ahí. Peor de ahí. ¡Aló! Se le olvida la dirección de la emisora. ¡Aló! No, ya. Posición. Queremos preguntas reales. Exacto. Ya vamos a dejar el show. Mujeres, llamen, por favor. Al 809-472-4494. 809-566-1117. Esto es Pregúntale a Amelia. Queremos preguntas reales. Una situación que tú estás pasando y tú quieres un consejo de una amiga como lo es Amelia Alcántara, que tiene tantas vivencias y puede compartir contigo un buen consejo. Sin embargo, fíjate cómo cuando entran las llamadas femeninas serán llamadas en otros tonos. Mira, una mujer te pregunta aquí. Hola, Amelia. Quiero saber si vale la pena juntarme con una mujer que te haya sido infiel y se haya casado con otro hombre y te pida reconciliarse después de 2 años con el otro por felicidad de tus 3 hijos. ¿Entendiste no, la pregunta? Entendí. O sea, tú le aconsejas a dame si un hombre. Debe ser un hombre. A ver, si es un hombre. No, vamos. Él tenía a su pareja, ella le fue infiel, se casó con otro, tuvo hijos. Uh-huh. ¿Y quieres regresar de nuevo con él? Uh-huh. No. 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 Ok. Vamos a ver. Hoy, ¿por qué no? ¿Por qué no, Robert? ¿Cómo tú vas? Es que, mira, nadie construye una felicidad 2 veces en el mismo lugar. Hey. Tú no puedes regresar a donde tú una vez no fuiste feliz. En algún momento te hirieron. ¿A qué tú vas a regresar a ahí de nuevo? ¿A que te hirieron más profundo? ¡Buenísimo! No, ¡aló! ¡Hello! Saludos. Por favor, sí. ¿Tienes una pregunta real para Amelia? No, claro. Dale. Claro. Cuéntanos. Sí. Yo no sé, tan difícil que llamar, yo no sé con mi gente que pierde el tiempo preguntando de que de febre y de exacto. Dale. Una pregunta, ¿el tigre es naranja con negro o negro con naranja? Robert, ¿y cómo que mira, tú sabes? Ese tipo de llamada, me favor, bloquéame ese número. ¡Aló! Para que no vuelva a entrar. Lo que pasa es que yo sé. Exacto, así mismo, y si no, bloquealo. Buenas tardes. Saludos. Amelia, buena moza, ¿cómo estás? Gracias, mi amor, bien. Mi pregunta es la siguiente, Amelia. Dios quiera. Yo te sigo en Instagram y siempre veo que tú muchas veces subes videos en la iglesia y también escuchas mucha música cristiana. Uh-huh. Me imagino que tú lees la Biblia, ¿verdad? No mucho, ¿no? Para serte sincera, pero sigue. No, pero la vez que la haya leído, yo quiero saber si tú alguna vez has encontrado alguna palabra como que te ha tocado y ha dicho, déjame cambiar cierta cosita de mi vida porque aquí lo dice o tu hermano te lo haya aconsejado, no sé, es una inquietud como que tengo, porque realmente yo sé que tú tienes un buen corazón porque lo refleja. Hay cosas que independientemente del personaje, uno puede ver a través de
la personalidad, de la forma de esa persona, que no es lo que pinta en el personaje, sino que hay algo más allá que la gente no conoce. Bueno, se entendió, mi querido, se entendió, Amelia, ya se entendió. Mira, sí, los que tienen mucho tiempo que me siguen saben que yo de vez en cuando sí visito la iglesia, soy muy creyente. Respecto a que si en algún momento he leído, algo te ha tocado. He leído algo, la cual yo he dicho de cambiar algo. Mira, te voy a ser honesta. Lo que siempre le he pedido a Dios que cambie en mí es lo siguiente. No llegar a tenerle mala voluntad a nadie, aunque me hagan daño. Uh-huh. Eso es lo único. Pero de todo lo demás, no tengo nada de qué arrepentirme. Porque si Dios ha permitido o permitió que yo haya pasado por ciertas cosas, es porque así Él lo quiso. Y si Él lo quiso, yo no soy quien para querer cambiarlo. Bendito sea Dios. ¡A lo buenas! Amelia. Wow. Dime, mi amor. Ojalá sea una pregunta real. Dale. Sí, no, pero ven acá, porque todo no puede ser relajo. Tú vale. Amelia, ¿tú has chapeado en República Dominicana o en el país completo? A partir de ahora, entonces, la llamada, vamos a esperar, vamos a limpiar el panel y la llamada va a ser femenina porque ya hemos recibido 9 llamadas de hombre. Y ninguno la ha pegado. No, de las 9 como 1:30. ¡Aló! No, no, llamada femenina. Si no, llévatelo. ¡Aló! ¡Oh! ¡Hello! ¡Aló! No, no, llévatelo. ¡Aló! Llamada femenina. Tú a ver. No, esta llamada femenina. Llévatelo, ¡aló! ¡Pues, Robert! Oye. ¡Aló! 566-1177 y 472-4494. Las llamadas son femeninas. Te voy a dar la oportunidad. No, hablan en serio, una cosita. Dale. Amelia, ¿qué tú crees si se hace un segmento? Pregúntele a Robert o pregúntele a Melvin. No, así no. ¡Aló! No, mi vida no es interesante. No, pero excelente. Robert, no me corte, ¿eh? Robert, no me corte. Dale. Dale, Melvin. De este lado. Melvin que está sentado ahí, mi querido. Amelia, tengo una preguntita para ti. Cuéntame. Por ejemplo, ¿qué tú piensas si a la mujer dominicana se le pide que mejore su forma de manejar? ¿Qué tú crees de eso? ¿O las mujeres manejan igual de bien que los hombres? Amelia choca diario, comenzando por ahí. Amelia la mena indicada. Hoy le enseñé un choque a su guagua y me dijo ella mía. Y mire, yo no sabía que estaba chocando esa guagua. Pero en serio, ¿eh? Explícale, Amelia. No, mira, realmente hay mujeres que no manejan bien, Robert. Mm. Y tú sabes a qué se debe, que manejan con temor y manejan con miedo. Ah. Cuando tú manejas con miedo, tú chocas mucho. Eso es lo que sucede. En el caso tuyo, ¿tú manejas con miedo? No, yo no manejo con miedo. ¿Y por qué está tan chocada? Cada que tengo un problema, la guagua que tiene. 472, las últimas llamadas son femeninas, sí o sí. No hay excepciones ahora. Vamos a ver, chequea, no hay excepciones. ¡Aló, buenas! ¡Aló! ¡Aló! Dele sí. Para adelante, dama. Buenas tardes. ¡Saludos, dama! Yo quería opinar sobre el caso ahorita de la chica, pero no pude. Ahora quiero hacerle una pregunta a Amelia, ella como mujer. Dele para adelante. ¿Tú crees que una mujer con 6 meses de no tener relaciones ningún tipo con ningún hombre sea realmente cierto cuando sus actos demuestran lo contrario? Porque, por ejemplo, ella estuvo con él a la primera cita. O sea, ¿tú crees que realmente ese tiempo que ella tenga sean de 6 meses? Puede ser que sí. Que sí es creíble. Sí, puede ser creíble. Y más claro de ahí. Que sí, claro, y más de ahí. Porque a veces, por X situación, tú quieres darte un tiempo, tú no quieres estar con nadie. Quizá esa noche te fuiste a una fiesta, se te subió en los tragos la cabeza, perdiste el conocimiento y cometiste lo que hiciste. Ella lo que decía la oyente también, lo que interpreté. Como que no se corresponde que ella haya sido tan rescatada, que haya sido tan cuidadosa y que entonces se entregue tan fácil. Bueno, y eso es lo que no se corresponde. Yo acabo de decir lo que yo... O sea, los tragos, Robert, los tragos. Hay mujeres que toman, que pierden el conocimiento y no saben lo que hacen. Al otro día dicen, Dios mío, ¿qué yo hice? ¿Es verdad? No, o esa, claro que sí. Claro, o esa era la ilusión de ella. A lo mejor ella tenía 6 meses sin estar con nadie y ese era su príncipe azul y se dio esa oportunidad. Que pierden el control total. Claro. Todo, por varios días. Las últimas llamadas por el 472-4494 y el 566-1117 este segmento que se llama ¡Pregúntale a Amelia! ¡Hola, buenas! ¡Hola, buenas! Y no me corte, qué seria la pregunta es esa. Me voy ahí. Dale. No. Amelia, yo tengo una situación. Y yo quiero que tú me aconsejes. Y el panel completo también. La situación mía es que yo tengo enamorado de una chamaca hace tiempo ahí. Entonces, yo tengo una situación económica pudiente. Ella no.
tercero que a ella no le interesa la parte económica ni nada, y simplemente somos amigos. Entonces ella quiere prender un negocio, yo le estoy facilitando para que ponga su negocio y cosas. ¿Cuánto? ¿Pero qué pasa? ¿Cuánto? Deja que diga. ¿Y qué que pasa? Hace un tiempo ahora que yo me trato de insistir con ella, que ella no está en mí. Yo estoy fuera enamorado de ella. Por entonces me quiero de un tiempo alejarme de ella y estoy saliendo con otra persona. Ahora ella me está celando y yo no sé ahora si es que ella ahora está sintiendo celo por tener con otra persona. Que un consejo, por favor. Ella está celando el dinero que tú le ibas a dar para poner el negocio. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo? No a él. No a él. ¿Por qué? Porque si ella no mostró ningún tipo de interés antes, porque justamente ahora, cuando él iba a dar el dinero para que ella ponga el negocio, uh-huh, él está saliendo con otra, y ahora viene ella a celarlo. Ella está celando el dinero que él le iba a dar para poner el negocio, ahora, bebé, ya, que lo está a punto de perder. ¿De qué puede ser ese negocio, Eduardo? ¿Y cuánto, de cuánto estamos hablando? Bueno, estamos hablando de un negocio de poner uñas. ¿Negocio de uñas? De uñas acrílicas, realmente, o de accesorios. Con 20 mil pesos. 20 mil pesos se comienza así. ¿Con 20 mil pesos? ¿Pero sí, cuánto era una uña? Pero, no, no, para comprar la máquina. Perdón, para tú poner un tipo de esos negocios, no me diga tú a mí. No, pero es para arrancar en su casa, Amelia. Para ella arrancar en su casa. Exacto, exacto. Un 20 mil, sí. Ahora bien, hay personas. ¿Y cuáles son los insumos? O sea, ¿qué es lo que se usa? Se compra una maquinita para pa guayar la uña. ¿Cuánto cuesta esa maquinita? Esa maquinita vale como 4 mil o 5 mil pesos. Ok, sigue. El coquín, las uñas. ¿Qué cuesta eso? Un gel para pegar las uñas. 1,000 y pico de pesos porque vienen varios. ¿Sabes cuánto sobra todavía? Sobra como 14 mil pesos. Hay que comprar una mesa realmente. No, olvídate de eso. Hay que comprar una lupa. Ajá. Sí, me identifico mucho con ese tema. Mira, y por ejemplo, 2,000 pesos de uñas de los chinos. Esos son uñas por 3 años. Sí, claro, sí. Sí, pero yo creo que 20 mil pesos está bien para eso, para comenzar ese proyecto realmente. Ella, o para comprarlo de accesorios también. Ella no perdió gran cosa. 20 mil pesos fue lo que ella perdió. Eso no cuesta eso. Ella no trabaja. Mira, entonces, ¿cuánto cuesta un negocio de uña que sea para ti? Que tú lo vayas a poner. ¿Con cuánto tú pones un negocio de uña? Mío propio. Sí, tuyo, sí. Tú. Por los 500 mil pesos. ¡Ay, Dios mío! ¿Y dónde vas a ir? ¿Acrópolis? Te regreso a más de lo que te gusta de inmediato. De inmediato. Se dice immediately.